industria, ponía el número de bastidor y ponía el primer propietario. Coño, va y le Francisco X junto. Hostia, pues esta foto pues la estrena hoy. Y se esperó unos años. Y en, no sé qué año fue, Ignacio Bulto tenía Merlin, entonces lo conocía porque Ignacio había corrido el autocross de Cuesca. Autocross que nos diseñó el circuito Pedro Pi la primera vez y aún corrió él. Luego ya venían Lancho, Vivencia, Benchula y compañía. Bueno, pues la guardó y en el momento oportuno le dijo: oye, Ignacio, yo tengo una moto que ha sido de tu padre, porque lo pone, y se la querría regalar. ¿Qué te parece? Hostia, pues muy bien, pues fenomenal y tal. Pero ahora, piensa que hay que restaurarlo un poco, ¿eh? Dice: no, no te preocupes, que lo haremos. Bueno, pues se la envió, la recibió. Hace un año, otro año, y le dijo: oye, tú, que nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Tu padre y yo, ya, a ver qué. Bueno, y al final, pues la restauraron. Y en un agasajo que hizo, todo llamó a mi padre, solo a mi padre, no le contó ni con mi madre ni con nosotros. Y tengo fotos, hay un reportaje tremendo de esas fotos. Entonces, hicieron un agape, habló Paco Bultó con un megáfono, luego habló mi padre, no sé qué contaría. Creo que estaba Zeta allí, ¿verdad? No, porque debía ser muy querido, pero bueno. Entonces, le habían, su hijo, había preparado la moto con una sábana y cuando la destapó y la vio, dice: ostras, esta es la primera Contesa que me compré, es con la que hice el viaje de novios. Bueno, y el tío estaba de lo más hueco, de lo más hueco. Bueno, la anécdota o lo gracioso de todo esto es que dijo mi padre: Pancho, yo no me he subido en un Contaco, pero tú te has vuelto a subir a una Contesa. Era un tío con mucho carisma. Ahora, a los hijos nos llevó rectos, enderezados y como si fuéramos empleados. Tenías que cumplir y, bueno, era así. Era un buen tío. Un gran hombre. Muy bien. Nada más, seguimos corriendo los hijos. Yo, bueno, tres impalas preparadas. Igual las cojo cualquier día, pero bueno, necesito ya la ayuda de mi hijo. Yo solo me veo imposible. Y nada más, tengo que contarte con un montón de cosas, pero bueno, son datos y datos. Las 24 horas del 58 creo que las corrió también, corrió Pi, con Derby, según he leído, Pedro Pi. Y nada más, gracias. Muy bien, gracias. Con el apunto este se hizo Aguirre con la Spin del 55, la anterior a la que ha conservado. Este es el Eliseo Carrera. Ah, sí, sí.
urbanistes que es beneficiaran, i permeteu dir-ho, dels terrenys de Montesa que s'han venut fa no res, abans d'ahir, una cosa que ha durat fins avui. Això va significar que ell, amb una reunió de Consell d'Administració en el que el meu pare va intentar prevenir el Pere, i li va dir: hem decidit deixar de fer carreres, Pedro. Paco és muy listo, muy simpático, e intentarà seducir-nos. No cedes. Comença el Consell. Paco va començar dient: bueno, sí, però pensa que no està aquí. Este, sobre el voltor, que ja vendrà de viatge, ¿por qué no nos reunimos otro día? I el meu pare veia que el Pere, bueno, una mica de, bueno, té cert sentit, és un consell, són quatre, aquí falta uno, perquè ens reunim la propera setmana, i el meu pare que veia que passaria això, va dir: prou, amb un crit molt fort, va dir: hem decidit acabar avui, Pere. I allà es va trencar una relació professional, d'amistat i familiar fins a la mort d'ells, eh? No van tornar mai més. Avui tenim aquí a l'Oriol, que ens ha, a mi m'ha fet molta il·lusió veure de tu, voltor, no? Aquí, parlant tan bé de les seves il·lusions de joventut amb Montesa, perquè el meu pare també desitjaria això, no? I tot i ell van patir molt, imagino que el voltor, no? També el Paco, suposo que va patir això. Bueno, ell era un home, jo diria que era, tu em preguntaves una cosa d'aquestes, qui era el teu pare, perquè tinc que agrair-te molt que, buscant com has buscat, i perdoneu que m'allargui, has tret aquesta figura del meu pare, perquè el Leopoldo és importantíssim, perquè el Leopoldo té una anècdota molt simpàtica, molt divertida, molt com era ell, que els va dir el seu germà gran, que patia, perquè el que estava il·lusionat amb el Leopoldo era el Pere Vermellé. Però el meu pare patia perquè era el seu germà gran, i deia: ara no sé vostè si ara de que Polín haga una buida. Polín va dir: no us preocupeu, no us preocupeu, la moto que s'han portat Paco és una merda, la moto bona la tinc jo i la farem. Va trigar 3 anys, però va treure la Impala. Això és històric. Gràcies, Maria. Una de les conseqüències desafortunades d'aquest moment
autobús, si veia futur amb aquests joves que picaven a la porta de Montesa, que volien travessar Àfrica, i que d'alguna manera jo vull entendre que pel senyor Permanyer el fet d'Operació Impala i el seu èxit, si sortia bé,